A ver. Me toca lo de invasión, lo primero. 55, 9, 1, C, 55. Vale. A ver, con calmita. Vamos a recuperar la RAM. Vamos a recuperar la RAM. Un poquito. Vamos matando ahí a unos cuantos. Voy a ponerme algo para recuperar mejor la RAM. Comidita, consumibles. ¿Esto qué me da? Aguante máximo. Esto me tomo. Y mira. Esto que he visto aquí, lo desmantelamos. Esto también. Esto también. Ya gastamos todas estas mierdas. Me las quito. Vale, no veo nada más. Esto. El alcohol. Me lo quito. También. Todo desmontado. Joder, qué pena que mientras estás en el menú no se recupere la RAM. Sí, pero este cagón te está matando. ¿Dónde
A ver que se recupere. Este ya mato. Y ya está. Sí, ya está. ¡Ole, qué bien! Joder, cuánta pastita, ¿eh? A ver, había aquí algo que piratear. ¿Dónde está? Cuando estaba por aquí me marcaba algo de piratear. Aquí está el pirateo. 1C55. Venga. Hecho. Algo más que coger por aquí. Esto. Joder, macho. Creo que ya está, ¿no? Ya cogí todo. No lo quiero. Aquí dentro me he dejado. ¡Madre mía! ¡Oh! Un rebote, una granadita. Pues ni tan mal. Limpiada la zona. Venga, vamos a ir a esto. A ver. Dame un momento. Un momentico. Un momentico. Turu, 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 turu. Vale. Ahí está. Ya está. Venga. Turum. Pues nada, vamos a hacer la misioncita de la mujer. Tengo que ir de día, pues estamos de día. Y listo. Turuturum. Turun turum. A ver, un segundo. Ahí está. Ahora sí. Vale. Pues continuamos a por la misioncita de la mujer del Pepe. La del chico del bar. Sórdido. Para allá.
espada rompecorazones, envuelta por un halo de humo de cigarrillo. La seguí, soñando con el día en que el narrador cerrara la puta boca. Me acerqué demasiado y ahuyenté a la dama. He de ir con cuidado. Lo sé, lo sé. Hay que ir con sigilo. Desde aquí le vemos bien, así que... No. La mujer miró alrededor. Algo la agobiaba. Tal vez fuera mi mirada. Sigue así, Hipoto. Y luego lo narras también. Pam, param, pam. A ver. ¡No, otra vez no! Joder, tío, porque me he chocado con uno. Este grandullón ya podías dejar de tener. La mujer pasa cerca de un vagabundo y lo evita. No quiere ensuciarse la ropa. Su conciencia ya está bastante sucia. ¿En serio? ¿Qué te he hecho yo? ¡Qué grande el Johnny! ¿Y este? Molaría subir por ahí y seguirla desde arriba. La verdad. Se ha metido, ¿eh? Volví a acercarme demasiado. La dama desapareció por las entrañas de una elixir y ya todo de como si fuera un el aire era denso por el humo y la traición. Uf, menos mal que me estoy muriendo. ¡Ten cuidado! ¡Que me rompes la blusa! Vaya, vaya, vaya. Cintia, te dije que no te siguiera nadie. Me envía tu marido. Sospechaba algo. ¿Qué? Veo que tenía... Espera, no, no es lo que parece. Puedo explicarlo. Déjame, gente. Adelante, vamos a oírlo. Vale, primero, él no es mi amante. Es mi matasanos, un especialista en cirugía plástica. ¿Un especialista? ¿En este cuchitril? Oye, ya lo sé. Yo tuve un pequeño accidente hace años. La víctima, digo, la familia del paciente, sigue sin perdonarme. Por eso tengo que trabajar aquí. Un momento. ¿Y lo de vuestro hijo? La cosa es que... Antes no tenía este aspecto. Me hice una bioescultura completa. Piel, pelo, ojos, todo. Excepto, bueno, no se pueden cambiar los genes. Por ese motivo, nuestro hijo es totalmente diferente a lo que Pepe imaginaba. No es porque no sea su padre, es porque no me parezco en nada a mi antiguo yo. Ah. Joder, la historia es más complicada de lo que pensaba. Me alegro de que me hayas escuchado y de que lo veas desde mi perspectiva. Sé que tenía que habérselo contado a Pepe. Pero nunca era buen momento. Y ahora que estoy embarazada otra vez, no lo tenía planeado. Por favor, díselo. Dile que... ¿Sí? No sé, ni yo sé qué decirle. Dile que lo siento mucho. Que pero díselo tú misma. Drama absurdo, ¿vale? Vete, vete. A
No sé. Dado en el clavo con eso último. ¿No puedo hablar con este? Quiero que me haga algún arreglito, si puedo. ¿Y la garcera esta no se la puedo tongar? Cada buena mar. Con lo que me gusta a mí robar cositas. Ahora vamos a subir a ver si hay algo. No, no puedo. No hay nada aquí. Pues ya sabemos dónde hay un matasanitos. Llama a Pepe. Pepe, F. Hice el trabajo. Seguí a tu mujer. Fue a un apartamento destartalado. Un tío la esperaba dentro. Lo sabía. ¿Y qué más? Lo sabías, ¿eh? No sabías una mierda. No te engañaba. Al menos no como pensabas. ¿Eh? ¿Y cómo entonces? Fue al matasanos a hacerse un escáner. Su piel, sus ojos, todo es implantado. Todas las partes de su cuerpo. Entonces, mi hijo, es por eso que... Exacto. ¡Virgen Santísima! ¿Cómo pudo ocultarme esto? ¡A su propio esposo! ¡Por 10 pinches años! No 10 años. Piel o lo que sea. Es que ella me mintió. ¿Cómo diablos se supone que voy a confiar en ella ahora? Vale, sí, Cynthia te estaba ocultando algo. Sí, te mintió, pero... Esa tía te quiere, capullo. ¿Sabes cuánto significa eso en esta jodida ciudad? Pues no mucho. En tu lugar, pasaría página. ¿Entiendes? Sí, sí. Creo que tienes razón. Como sea, gracias. Toma, por las molestias. Buena suerte, Pepe. Cuídate. El silencio cayó como una sábana húmeda sobre la ciudad, ahogando sus gritos. Es hora de descansar, pensé. Hora de beber. ¿Ves? Eso está mejor. Por fin algo con sentido. No, 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 no quiero líos, no quiero líos, no quiero líos. Vale. Trabajito, pues mira, tenemos este aquí. Vamos a ver qué podemos... Habilidad técnica. Esto, por ejemplo. Y... Inteligencia. No, por aquí. Aquí va... Iba un poquillo mal, un poquillo desviado. ¿Quién sabe qué encontrarás? ¡Bum! Golpetazo. No puedo abrir. ¡Wow! Huellas dactilares nuevas detectadas. ¿Qué coño? Aumentando volumen en un 33%. Huellas nuevas detectadas. ¿Qué? ¿Qué coño eres tú? Pregunta de usuario. Especificaciones técnicas. Arma inteligente HJKE-11 con IA integrada. Modelo experimental. Nombre, Skippy. ¿Skippy? ¿Me lo dices en serio? Aumentando volumen en un 66%. ¡Nombre! No estoy sordo. Entendido. Audición normal. Posible problema. CI bajo. Reducción de velocidad de diálogos en un 33%. Me... Llamo... Skippy. No, es solo que... Ah, da igual. ¿El tipo del contenedor es tu dueño? Comprobando memoria. Recursos disponibles, 100%. Archivos borrados manualmente.
Causa probable, robo. Dueño original, sin datos. Posible solución, ninguna. Yo tengo una. Te llevo conmigo. Procesando petición sin objeciones. ¿Te puedo cambiar el nombre? No. ¿Por qué no? Si ahora soy tu nuevo dueño. Aumentando volumen en un 300%. ¡No! Para completar esa acción se requieren derechos de administrador. No dispones de los permisos. ¿Aún están activas todas tus funciones? Ejecutando diagnóstico del sistema. Resultados en unos 47 segundos. Joder, macho. Bam, bam, bidam, bam. ¿Qué? Bam, bidam, bam, 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 bidam. La espera con una melodía reconfortante. Bam, bam, bidam, bam, bam, bidam, bam. Prueba completada con éxito. El programa Skippy V0.01 Alpha funciona correctamente. Vale, ¿y qué puedes hacer? Aparte de cotorrear sin parar. Función principal, puntería automática. En caso de amenaza crítica para usuario, capacidad de disparo autónomo. Por favor, escoge un modo de funcionamiento. Primer modo, pacifista abraza árboles. Apuntaré a las extremidades inferiores del enemigo. Segundo modo, asesino implacable. Apuntaré siempre a la cabeza. Asesino implacable. Mi estilo totalmente. Configurando. Bam, bam, bidam, bam, 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 bidam, bam, bam. Modo seleccionado, asesino implacable. Buena matanza. Está guay, ¿eh? Una meta así guay por la cara. ¿Pero tengo algo más que hacer? No termina nunca esta locura. ¿Qué más tengo que hacer? No me ha dado ni una pista ni nada. Yo qué sé qué tengo que hacer. Tengo un cliente que necesita cierto pincho. El problema es que está dentro de la cabeza de un mensajero en la mesa de autopsias del crematorio. ¿Sí? ¿Te puedo ayudar? Detalles adjuntos. Mierda. Me están disparando. Pero bueno, güey. Vale. Hay que hacerlo mejor. Pues no sé si me toca. No sé si se ha grabado después del pesado este. Ah, vale, perfecto. Tengo un cliente que necesita cierto pincho. El problema es que está dentro de la cabeza de un mensajero en la mesa de autopsias del crematorio. Detalles adjuntos. A ver. 1C, BD, 1C. Siete A, BD.
¿Qué he hecho? Nada, eso me da igual. Vamos a matar a los otros de fuera. Puedo leerte, perra. Dame la granada. Pasao. Venga, vamos a recuperar un poquito. Y este, un sobrecalentar y ya muerto. ¿Se ha movido el coche porque se ha caído el otro? Increíble. No tengo. Como me gusta matar así. Si no gasto balitas. Apesta esa comida basura. Todavía pueden. Que alguien llame a la poli. ¿Me escuchas? Ningún derecho. Alberto era un hombre extraordinario. En las malas. Demostró un... ¿Qué pasa con esas puertas? Hoy nos despedimos. Pero lo hacemos con la convicción de que volveremos a encontrarnos. ¿Sí? ¿Te puedo ayudar? ¿Qué hay por aquí? A ver. ¿Nada interesante? ¿Sí? Turum, turum. Vamos a ver.
A ver, 7A55. No, 7A55. No, mierda. E9, 55, 55. Bah, acá. A la mierda. Por tratar de hacerlo rápido. Hoy nos despedimos. Pero lo hacemos con la convicción de que volveremos a encontrarnos en el reino de los deseos. Aquí salgo, así que aquí nada. Por aquí no hay enemigos, así que entiendo que por aquí no es. Pero por aquí puedo conseguir un poco de money. Me voy a conectar. Y vamos a sacarle aquí pastita. 7A, 1C, BD, 7A. ¿Qué he hecho? Estoy haciendo fatal últimamente, ¿eh? A ver. 7A, 7A, 55. 1C, 7A. E9, 7A. Vale, ahora sí. Esto no lo hice. O se ve que no. Siete años. BD 55. 1C, 7A. Perfecto. Pero si aquí antes había otro más. Bueno, si no quieren problemas, yo tampoco. ¿Puedo escanearle desde aquí? Pinche pendejo.
hay ningún pinchín por aquí. Turum turum. Una gasita. Pues venga, una gabardina. Aquí no hay nada. Aquí una gasita. Pues bueno. Vamos a la capilla. Me vais a dar un momento. Vale. Salida era por aquí, ¿no? Esto verde que era. Un rebote. Mira, pues me viene bien. Ahí. ¿Cómo va eso? Oye, ¿tenéis alguna oferta especial? Depende. ¿Quieres cremar a alguien? ¿O comprar algo para ti? ¿No crees que es un poco pronto para mí? Conviene estar asegurado. Si pagas ahora, tendrás un 50% de descuento en nuestro último paquete, cremación salvación. Venga ya, eso es demasiado bueno para ser verdad. Pero lo es. Puedes ver todos los detalles en nuestro folleto informativo. Joder, qué buena pinta esto. Oye, pues bastante easy. Sin disparos, matando a todo el mundo. Joder, ¿están siempre aquí con la misma guerra? Vamos a dejar aquí esto. Curro hecho. Vamos a vender toda esta mierda. Bueno, no, los puedo deshacer. Durante el combate, me cago en la mar. Eres un ángel caído del cielo, güey. El pincho con el Daemon está de camino al ambiente. Y el dinero te llegará en breve. Cierro el contrato. Gracias, amigo. Joder, 3.000 solo, tío. Podrías dar más pasta. No sé para qué quiero ahora mismo más pasta, pero... Siempre está bien. A ver, vamos a desmantelar todo esto. Demasiados objetos. Está bien lo de no tener que usar las armas. Venga. Vamos a por otro currele. Wow, ¿y ahí por qué he corrido tanto? Oh, protocolo de invasión, no, primero para que sean vulnerables. 55E91C. Mierda. 7A55.
Ya sabes, mujeres. Eso no me hacía falta. Pero esto sí. Unos billets. Un robotito. Un pinchito. Todo con la mono ruivo. De los buenos y rebotes. Pues mira que bien. Un sombrerito. Digo, no me da nada. 1C, 1C. Nueve. Oh, mamá, la he liado. Mierda. Bah, mierda. Nada, pero esto. Coger esos billets. Qué guay el jueguito, tío. Tuturu turu turu tu.
eliminado, tío. O sea, que a lo mejor pueda... ¿Cuál es Carubo? Sicario. ¿Me falta algo por ver o qué? Players 1C FF A ver, pero ¿dónde está el cuerpo que tengo que sacar? Pandillero. Matón. Pandillero. Carubo, vale. Vale, lo saco por aquí y ya está. Como... Ya veo a Carubo cruzando las puertas del infierno. Oigo sus gritos desgarradores. Huelo la carne pecadora quemada. En otras palabras, que hoy estoy muy contento. Contrato cerrado. Ve con Dios. Ve con Dios. ¿Y cuánta pasta me das? No me das nada, tío. Comprar no. Recoge tu recompensa en el punto de... Nah, fastidies, tío. Vale, yo quería un currele que había por aquí. Había dicho este, creo. Pero bueno, vamos a hacer este. Estamos aquí cerquita. Y listo. ¿Dónde crees que vas? Hay que pagar para entrar. Vale. También si vengo a arreglar el sistema de sonido, los subwoofers integrados van a tirar el garito.
No estás en la lista. Oye, si quieres llama a tu jefe y pregúntale. Pero yo cobro por horas y ya he puesto el contador. El tiempo es Edis. Sale como sea, entra. Sipi. ¡Ey! ¡Enséñale un poco de carne al tío Carlos! Aquí hay algo. Cincuenta y cinco. Mal. FF, nah, liada. 7A. Ni una C. Apagado de cámaras es lo que me interesa a mí. ¿Dónde hay una? En 9, aquí. En 9. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si pensé que esto era pacífico. A ver, vamos a matar primero a todos. Me veo uno a través de la pared, ¿oíste?
cabeza. De hecho, ¿sabes qué te digo, amiga? ¿Cuál me está disparando? Joder, amigo. Sí, sí, el loco soy yo. Ahí, vale. Ay. Entiendo que tengo que ir arriba. Yo no pretendía que fuese así, pero me han obligado a que fuese así. ¿Qué pasa, JPS? Vale. Robadito. ¿Qué hay algo interesante? Creo que aquí no me metí. Hombre, un pinchete. Vamos a coger ese arma azulita. Y me voy ya de aquí, ¿o qué?
Joder, macho. ¡No! Toda la misión... Toda la misión se ha ido a la mierda por culpa de este final. No me lo puedo fucking creer. No me lo puedo creer que se me ha ido toda la mierda. Empecé va muy bien. No me lo puedo creer que me haya cargado esta sitio. Nah, venga, ya, no puedo entrar ya en combate, hombre. Joder, macho, vaya puntería de mierda que... No has muerto, tío. Qué pesado. Me lo puedo tirar granadas porque si no me viene la poli. Joder, con lo bien que lo hice de antes,
Tío, con esto no apunto bien. Carnal. Es que hay otros ahí. No, tío, ve. Fucking shit. Ay. Qué cagada, tío. El último de todos, yo lo había hecho todo. ¿Puedo entrar por otro lado o qué? Sal de aquí. No se rompe, tío. A ver, vamos a tratar de hacerlo bien. Vulnerabilidad 55E9 7A E9 BD E9 E9. Vale, una menos. Apagado de cámaras es BD. BD. Eres 1C 55 55 1C 1C E9. Siete A BD
un OC 55, un OC 7A, no tengo el 9, así aquí. Si te ha pagado. No, no entiendo esto, te lo juro. A ver, 7A, 1C, 7A, E9, y ahora viene 1C, 55, ah, tenía que haberle dado a este. No tengo el BD, qué pena. Mierda de cámaras, tío. Vale. Que no te mato, hombre, que no te mato.
Vale. Pues perfecto, ya está hecho. Mira, esta vez hasta voy a pasar de todo. Voy a salir por aquí. 1C55. 1C55BD, pero luego no tengo. Ay, mierda. 55. Vale, he hecho fatal. Vale. No quiero ir a hacer carreras ahora. Ya lo he hecho, parvo. Chao. No puedo guardar porque sigo en combate. Tengo los archivos del Dicky Twister. Me alegro. Y tú también deberías. El contrato queda. Sebastián, padre Ibarra. Amén. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué coño miras? Aquí no hay nada que ver. ¡Circula! Necesito una mano. No. Ah, derrota a los polis. Venga, ya, derrota a los polis, me dicen. Ahí se me fue. ¡Le he hecho un agujero! Buenos días, cuerpo durmiente.
envía a la compañía? Respuesta equivocada. Entonces, espera. ¿Qué quieres de mí? Qué pena. Quería esto, pero no puedo, y este tampoco. Nada. No te creo. Me salvas sin más porque te apetecía. No creas que todos somos como tú, capullo. Pues mira. Ay. A ver. ¿Qué más cositas? Uf, vaya cochecito. Marta Freix y Gustavo Horta. Los Romeo y Julieta de Vista del Rey. Ya conoces la historia. Esta no es muy distinta. Marta está en coma en el hospital. Su padre quiere que Gustavo pague por ello. Aquí entras tú. Algo rápido. Detalles adjuntos. A ver, BD 55557A 1C 1C. ¿Ir sí o sí por el ascensor? Qué guay esto. Será mejor que cheque. Bastante easy así. Qué agresividad. Qué agresividad esta gente. Así no se puede, tío. Con tanta agresividad. Oh, shit, that's a
Ah, que tenía una bala. Bien por mí. Wow. Pero si esta sigue ahí. Terminado, ¿no? A ver. 1C 1C 55 1C. Siete A 55 1C. ¿Y por dónde salgo para esto? Hay más pinchitos por aquí. Oye, un buen apartamento, ¿eh? ¿Era este, Gustavo? No. Vamos a ponernos aquí. 1C, E9, no. ¿Qué he hecho? ¿Por qué le he dado ahí? 55 FF. FFBD. Vale. Bueno, V, va siendo hora de que nos despayamos, ¿no?
32 plantas igual son muchas para saltar, ¿o qué? Igual he liado un poquito aquí. Pero solo un poquito, ¿eh? No. A ver. ¡Mierda! Que la he liado ahí, pardísima, metiéndome donde no me llaman. En vez de salir por donde tengo que salir. A ver si puedo volver a subir. Muy bien. Ya vamos a matar a estos. Estamos ahí al lado. Y... es que no quiero carreras. Igual lo dejo por hoy. Vamos a matar a esos. Anda, mira, si tengo esto. Vamos a poner habilidad técnica. ¿Y qué? No creo. Así que... esto sí que lo creo. La creazione. Vamos a invadirles. 55, 55, 1C, 55, BD, 55. ¿Por qué manía tengo? Thank you.
Vale, pues hecho. No quiero comprar, tío. No quiero comprar. Bueno, creo que todas las misioncitas del padre están bastante chitas, ¿eh? Esta zona. Pero si voy para abajo. Me va a dar la turra de que tengo. Ah. ¡Buah, qué cochazo, chaval! Alcanzar la paz. La contemplación es como la calma en el ojo del huracán. Empiezas a desvanecerte. Ya no hay nada que te ate a este mundo. Estás desconectando de tu yo. Debes purificarte y recuperar el equilibrio. Puedo ayudarte a hacerlo. Siéntate. Venga, soy todo oídos. En la ciudad vives apartado de la naturaleza. Metal, cañones de cemento, ojos de neón. La suciedad del mundo te abruma. No es un jardín zen, no. Debes estar tranquilo para reparar tu vínculo interior. Tú eres la fuente. Lo único que debes hacer es extraer su poder. ¿Estás listo? Sé más concreto. ¿Qué saco yo de esto? La realización personal. Solo escucharás tu voz y la de nadie más. Todas las demás quedarán mudas. ¿Puedes especificar más? No puedes exiliarte de tu propia vida. Por probar que no quede. Te daré una neurodanza contemplativa para liberar tu conciencia. ¿Qué me la das? El precio por ella lo pones tú. Con esto bastará. Muy bien. Aprenderás mejor las primeras técnicas de meditación con mi supervisión. Empecemos. Yo te guiaré. Ah, para aprender algo nuevo. Habilidad. Ok. Esta parte como un tutorial. Esta es una meditación del elemento tierra.
Madre Tierra, espíritu de la naturaleza, yo te saludo. Compartimos la misma sangre. Yo soy tú, y tú eres yo. Tú, Madre Tierra, yo y todas las criaturas que has creado. Enfermedad y las impurezas, así como de la negatividad de personas, mundos y dimensiones. Regálame la energía de la vida. Confiéreme salud, juventud, sabiduría, conocimiento, fuerza, dicha, felicidad y paz interior. Caminamos por la tierra, con la naturaleza en todo su esplendor. Al quitarnos los zapatos, sentimos los pies desnudos sobre el suelo, absorbiendo su energía. Sentimos dicha, tranquilidad, ligereza en corazón y alma. Caminamos por la tierra. Gracias. Una mariposa se posa sobre una flor. Las abejas buscan néctar. La calidez y la dicha lo rodean. Nuestras piernas absorben la energía de la tierra para colmar nuestras células. El alma y el espíritu están purificadas. Un poco. A ver, ¿y ahora qué? ¿Puedo hacer algo o qué? Madre Tierra. Están enseñando a meditar en el juego. Pero te viene de puta madre hoy. Parece que me ha contado un chiste. Amor, cuando se va tan pesado con que le cojas y no sé qué, la táctica que uso yo es cojonuda. Lo de contarle un rollo, distraerle con otra cosa. Espera un momento, amor. Voy a cortar esto. Vamos a grabar. Incluso